Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la clase de Ciencias Naturales para sexto grado. Les saluda el docente Omaro Izaguirre de El Progreso, Departamento de Yoro. Espero que estén muy bien, cuidando de su salud y cumpliendo las normas de bioseguridad. El día de hoy veremos el tema Nuestras Reservas Naturales. Espero que tengan su cuaderno y su bolígrafo para hacer las anotaciones correspondientes. Expectativa de logro, identifican las reservas naturales de Honduras. Las reservas nacionales de Honduras son áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional Contiguo o a la creación de zonas de conservación independientes. Cuando la situación existe, no requiere admita el régimen de un parque nacional. La ecología de Honduras es afectada por los cambios climáticos, por la deforestación, por las extracciones de mineras y por los incendios forestales, para extracción y exportación de madera. El clima de Honduras tiene dos estaciones definidas, temporada seca y temporada lluviosa. Honduras posee una ubicación geográfica con características que favorecen a la diversidad biológica. Se encuentra entre también Océano Atlántico y también Océano Pacífico. El territorio hondureño se puede encontrar hasta 70 ecosistemas, que incluyen bosques secos del Pacífico, bosques de pino y roble, bosques nublados, bosques húmedos del Atlántico y bosques de pino en la Mosquitia, humedales, manglares, ecosistemas marinos, costeros, islas, islotes y cayos en las zonas en los océanos Atlántico y en los océanos Pacífico. Un ecosistema es el sistema biológico continuo por una comunidad de seres vivos y el medio natural en que viven. Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, los árboles dan el oxígeno. El clima de Honduras ha sido estable por varios milenios y estuvo protegido por sus habitantes originales hasta que fueron desplazados, luego de la colonización. Muchas tierras fueron deforestadas para construcción de ciudades, plantaciones agrícolas y ganadería. Las expresiones del desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y desarrollos perdurables se aplican al principio organizador para alcanzar los objetivos del desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad del sistema natural de proporción. Los recursos naturales y los servicios de ecosistemas en función de los cuales dependen la economía y la sociedad. Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan. Son esenciales para la sociedad. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, SINAP,
establece diferentes categorías de manejo de las áreas protegidas en función de su característica y su utilización. SINAP se encarga de cuidar las áreas y reservas naturales de nuestro país. La actividad de aprendizaje del día de hoy es: con ayuda de la lección anteriores, realizamos la siguiente actividad. Así que, manos a la obra y a poner mucha atención. Ordenemos las palabras y formamos una definición para cada término. En inciso A tenemos ecosistema. En ecosistema nos encontramos las siguientes palabras: entre los organismos, en el que viven, interacciones y el medio físico. Muy bien. Ahora vamos a formar una definición con estas palabras que están en estos recuadros. Y yo te tengo la primera, y es interacciones y medio físico en el que viven los organismos. Muy bien, entonces quedamos claro que el ecosistema es una interacción y medio físico en el que viven los organismos. Ahora tú vas a realizar las siguientes palabras, las siguientes definiciones: recursos naturales, desarrollo sostenible, áreas protegidas. Así que manos a la obra y espero que lo realicen en su casa para así reforzar su aprendizaje significativo.